Soy Luis Castellano, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orbás. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid. El profesor Julio Pérez y soy padre. Y te quería hacer unas preguntas para centrar... ¿Qué es el lenguaje positivo? Y el lenguaje positivo es cómo recogemos el poder de las palabras diciendo que las palabras nos enseñan a ver y a encontrar el lado favorable de las cosas. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de, de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos metemos en el campo de la educación. ¿Qué aporta el lenguaje positivo para el aprendizaje? Primero, ayuda muchísimo a construir la personalidad. Es decir, nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por lo tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar aporta además otras herramientas más importantes todavía aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido de estar más atento de estar más concentrado aporta energía aporta creatividad eso es lo que hace es lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje y eso es muy importante para los chavales, es decir que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque eh, tanto las palabras positivas como las negativas, qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, eh, digamos de alguna manera, eh, lo que hacen es que te reducen eh, tu campo de, de visión del mundo. Lo que hace es que además las palabras negativas, lo, lo que hacen es que extienden de alguna manera, te atrapan, tu memoria atrapan tu tiempo y hacen que todo eso te dure más, una duración mayor. El lenguaje negativo nosotros lo tenemos porque las emociones principalmente son negativas. Si vamos a nuestras emociones básicas, si cogemos cinco, la ira, el miedo, el enfado, el asco, la alegría, pues al final te das cuenta que hay una que es positiva y el resto son negativas. ¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado. En definitiva, te hace tener, lo que decíamos antes, más energía, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida. Te abre la vida, te da energía para abrirte al mundo, para buscar soluciones, para encontrarlas. Es decir, te hace mucho más inteligente. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Y los profesores? ¿Cómo podríamos utilizar ese lenguaje positivo? ¿Realmente el lenguaje positivo tendría un efecto en el rendimiento de los chicos? Gracias a Daniel Goleman y la inteligencia emocional, ha habido un pequeño giro ya a nivel educativo. Es decir, las emociones son importantes. Daniel Goleman ha establecido cinco pasos en los cuales nosotros también nos hemos adaptado a esos cinco pasos. Primero, tenemos que tomar conciencia de nuestro lenguaje, o tomar conciencia de nuestras emociones. Tomar conciencia del lenguaje es saber qué es una palabra positiva o qué es una palabra negativa, qué efectos tiene. El segundo paso es regular la emoción. El segundo paso sería regular las palabras. Si yo no puedo regular las palabras, es decir, si yo no puedo elegir las palabras, ¿cómo voy a cambiar? Entonces, si no tomo conciencia de las palabras, no puedo regular. Los profesores pueden tomar conciencia de las palabras, regular las palabras, ¿para qué? Para ser autónomos, para tener autonomía emocional o autonomía lingüística, es decir, para que no me afecte tanto lo que me están diciendo o las emociones que yo estoy recibiendo, saber controlarlas de alguna manera. Por lo tanto, yo creo que el primer paso que hemos hecho tomar conciencia. Segundo, regular el lenguaje. Tercero, tener autonomía en el lenguaje. Poder decir, elegir las palabras, no pararme automáticamente en lo que me viene. Ese cuarto paso que sería tener las habilidades lingüísticas. Esas habilidades que nos permiten relacionarnos con los demás, que me permiten relacionarme conmigo mismo, que me permiten abrirme al mundo, ese lenguaje positivo que me hace ver el lado favorable de las cosas, es una habilidad. Y eso me da unas competencias, que sería el quinto paso, competencias emocionales o competencias lingüísticas. Es decir, soy una persona competente para crear y establecer una relación social favorable para relacionarme con, no solamente con mis alumnos como profesor, sino con mi pareja, como padre o como madre, o para relacionarme también con mis compañeros, para relacionarme con la gente que estoy, me encuentro con la calle, si al final esas competencias abarcan el universo en el cual nosotros nos movemos y hacen que además ese universo sea todavía mucho más universalizable. Me doy cuenta que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, del universo de, univers de 7.500 millones de personas. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Hay una palabra que me parece fundamental, eh, socialmente y no solamente ya a nivel educativo, que yo creo que puede transformar todo eh, y además es el, la que hace que seamos seres creativos. Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El, el sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá, abrirá puertas. Y siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros Construye nos tenemos que hacer. Puentes. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí es el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Esa es la primera palabra que nosotros aprendemos. Porque el no viene después de saber decir sí. Si no sabes decir sí, el no, no. Otra palabra que a mí me parece fundamental y que yo creo que es muy interesante, por lo menos en mi caso, hay una palabra que es alegría. La palabra alegría es el sustrato de lo que nosotros queremos muchas veces eh, como padres o como profesores o, o, como, o como personas normales corriente. que es que queremos ser felices, tener una buena historia de vida, donde medimos si una persona es feliz y tiene una buena historia de alegría, si estamos alegres. El índice de alegría se tendría que medir en los colegios. Es decir, cuando el niño va siendo muy alegre, va sonriendo y poco a poco, por las circunstancias de la vida y porque dicen el mundo es así, que tendríamos que ver porque decimos que el mundo es así, va perdiendo la alegría, va perdiendo un índice de alegría. Por lo tanto, va perdiendo un índice de felicidad. Y de repente empieza a encontrar menos cosas que le hagan alegres. Hay que saber cuándo vamos perdiendo la alegría. Tendríamos que medir todos los días nuestra alegría para saber si estamos perdiendo la alegría y en dónde la estamos perdiendo. Y ahí es donde entran las palabras. Fíjate que los chicos no relacionan la escuela con la alegría. La con otras cosas, uh -huh. pero concretamente con la alegría, no. Pero los profesores y los padres las hemos, la, la hemos perdido. Eh, si vamos y salimos a la calle, parece que tenemos que estar serios. Parece que no podemos sonreír, que no podemos ser amables, que no podemos ser bondadosos, que no podemos ser atentos. Es decir, de repente nos han quitado la esencia de nuestra propia felicidad sin darnos cuenta. Aprender es alegría. Aprender es lo que hacemos todos los días para enfrentarnos a lo que no conocemos. No tenemos nada más que aprender las cosas. Claro, pero si nos quitan la capacidad de aprender, entonces lo que hacemos es repetir y repetir, repetir conductas que además nos van prolongando a lo largo de la vida. Y esas conductas nos afectan en nuestro comportamiento, nos afectan en nuestra personalidad, nos afectan nuestras relaciones, y nos afectan, digamos, cotidianamente. No, yo te digo que incluso en las escuelas la alegría es sancionable. Ah, bueno, sí. No ya... que es desterrado, es que es sancionable. Y en las empresas. Un chico alegre y un chico que está como más animado en clase se le sanciona. Sí, sí. Porque lo que se quiere es otra cara. Parece que el, el esfuerzo y el aprendizaje está más relacionado con otra. Yo siempre digo que a mí me echaron de dos colegios. Y, y, y a veces te das cuenta que lo que te están quitando es la capacidad de lo mismo que te quieren enseñar. Nos van a quitar lo más esencial que queremos, qué queremos de nosotros mismos. Kahneman dice Daniel Kahneman, que es premio Nobel de economía y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de economía. Y él es una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. Entonces, claro, si al final nos quitan la capacidad de hacer una buena historia, ¿qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Cuán alegre he estado hoy? ¿Cómo me ha ido hoy? ¿Cómo, me ha ido? ¿Cómo te ha ido, eh, hijo mío, hoy el día? Cuéntame, ¿has estado alegre? Son historias, son narraciones. Aparte, es paradójico, como tú dices. Cuando le preguntas a un profesor o a un padre qué es lo que quiere para su hijo, lo que pretende la educación, es ser feliz. Uh -huh. Y, sin embargo, el, el, luego la puesta en escena, lo sí. que se hace para eso, es como que lo aparta, ¿no? como que la felicidad está en otro lado. ¿no? Claro, porque nosotros, como adultos, clonamos. Y lo que estamos enseñando o lo que estamos inspirando a los chavales es lo que nosotros somos. Entonces vamos serios, vamos estresados, vamos agobiados y ellos lo ven. Nosotros lo que hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad somos personas que hemos robado visualmente y hemos robado auditivamente. Necesitamos copiar las cosas para aprender más rápidamente. Entonces ellos roban visualmente y, y roban auditivamente el comportamiento del profesor, el comportamiento del padre. Y entonces lo repiten. Entonces son clones. Claro, en, en definitiva quien tendría que cambiar sería el propio profesor, el propio padre. Tendría que decir, oye, aquí nos tenemos que divertir. No, no, es que, bueno, fíjate, tú tengo que trabajar ocho horas, no, dieciséis horas. Cuando llego a casa estoy agobiado. ¿Cómo voy a atenderle al niño? Y el profesor dice, voy de aula en aula. Y claro, tengo 40 alumnos, no me sé los nombres de los chavales. Es decir, al final el agobio es lo que ellos están haciendo. En el lenguaje positivo, las palabras en definitiva que nosotros podemos decir, tienen que ser palabras que inspiran, palabras con alma es decir son almas inspiradoras las palabras lo sea, los primeros que tienen que depurar el lenguaje son los educadores tanto padres como profesores claro. la idea que tienes tú que dices un poco de que el lenguaje es contagio ¿no quieres antes el huevo o la gallina es una buena pregunta pero cuando tú te quedas embarazada o embarazado también ya estás educando en el lenguaje el niño en la, en la barriguita ya está escuchando las palabras te puedes poner unos posit que puedan decir alegría entusiasmo es decir que ya puedan estar de alguna manera cuando tú te miras contagiando a ese feto que está ahí dentro, a ese ser que van a hacer, ya le estás diciendo de alguna manera alguna palabra positiva. Es decir, ¿quién fue antes el huevo la gallina? Al final nos quedamos embarazados, ¿eh? los seres humanos, y van a hacer un niño. Desde el primer momento, desde el primer momento de esa gestación, ya podemos utilizar ese lenguaje. Podemos ser contagiosos. Y cuando tengamos una excusa, que la vamos a tener, no se pide perfección. Nos tenemos que permitir el derecho a errar, a fracasar, a ser humanos, etcétera. Nos tenemos que permitir. El lenguaje positivo lo que va a hacer es que nos demos cuenta antes. De que hemos dicho algo que no es adecuado. Y que tomemos las medidas. Es decir, que pedamos perdón antes. Eso es lo que hace el lenguaje positivo. No te hace, no es buenismo, no, no, no. Simplemente es una reacción de tiempo. Nosotros somos tiempo y atención. Nacemos, crecemos y morimos. Y prestamos atención en la vida a ciertas cosas. Lo que estamos diciendo es que hay que reconceptualizar las palabras o el lenguaje: el lenguaje oral, gestual y escrito. Porque significan en nuestra vida la construcción de nuestra historia, que decía Caneman. Y como queremos tener una buena historia de vida, el lenguaje es quien construye esa buena historia de vida. Y un día apareciste en el profesor Julio Pérez y nos presentaste un proyecto precioso que se llama Palabras Habitadas. ¿Qué es el proyecto Palabras Habitadas? Mira, me, me vas a permitir que, que te lo cuente de una manera muy concreta. Porque lo que intentamos hacer con vosotros fue tres planteamientos, tres grandes preguntas y a ver si la podíamos responder todos en conjunto, padres, profesores y alumnos. Me vas a permitir que te hagas estas mismas preguntas, las veas y nosotros podamos entender por qué, al final, un proyecto tan interesante como Palabras Avitadas venía de otro histórico que antes hemos nombrado Daniel Kahneman, Martin Seligman, que hablaba de la auténtica felicidad, que es la auténtica felicidad, y el profesor John High, que decía: ¿aprender o enseñar? Pues aquí estamos aprendiendo. Uh -huh. Una de las primeras preguntas que hicimos y que me parece muy importante es, ¿qué historia de vida deseas para tus hijos o alumnos? Segunda pregunta, ¿en qué mundo te gustaría que viviesen tus hijos o alumnos? Tercera pregunta, ¿qué quieres aportar al futuro de tus hijos o al futuro de tus alumnos? Estas tres preguntas es el inicio. Sí, el este fue el de punto de partida. Con esto me presenté en el Colegio Juro Pérez. Queríamos ver realmente qué es lo que los padres y los profesores piensan. ¿Qué historia quieren para su vida? ¿Qué futuro desean para sus hijos? ¿Y qué quieren aportar ellos? Es decir, ¿en qué compromiso quieren estar? ¿Y de esa recogida de datos? ¿Qué os sorprendió? La... Sí. Bueno, principalmente la recogida de datos de la primera pregunta fue impactante. Y claro, la mayoría de la gente, la palabra felicidad, aparece más del 70% en todos los discursos de todos los padres. Por supuesto, aparece que tengan un buen futuro. Aparece que, por supuesto, tengan salud. Es decir, pero no aparecía nada de que fueran buenos matemáticos, físicos, químicos, biólogos, enfermeros, no aparecía nada de eso, aparecían conceptos generales. De la segunda pregunta, es decir, si te pregunto qué, qué es lo que tú quieres para tus hijos y qué historia quieres para tus hijos, había algo fundamental. Es decir, es que no sabemos, damos respuestas desde lo que ya entendemos, no creamos nada nuevo. Las, las preguntas y las respuestas eran como repetitivas. El padre y la madre, el profesor. Sí, yo quiero contar una historia buena. ¿Qué vas a dedicar? ¿Tiempo? ¿Vas a dedicar atención? ¿Vas a dedicar energía? ¿Vas a dedicar capacidad de aprendizaje? ¿Vas a dedicar esfuerzo por ver de forma diferente? ¿Vas a ser y estar más presente cuando estén tus hijos en casa? ¿O vas a estar más presente con tus alumnos? ¿Y de qué manera vas a estar más presente? No había respuestas creativas. O sea, tenían claro dónde querían fueran sus hijos, pero no había, no tenían claro el cómo hacerlo. El cómo. Hacer el cómo. I, y yo creo que eso es la esencia del presto para las habitantes, El cómo. Cómo podemos hacer que al final, que tú deseas que tu hijo o tu alumno sea feliz, que tenga salud, que tenga bienestar, a dar las herramientas para que los sueños los puedan cumplir, los puedan alcanzar. Y por eso decíamos que educar es atender a los sueños de los demás. Lo que aportabais en el proyecto vosotros es esa herramienta. Exactamente. I, ¿Y qué herramienta aportasteis a padres, profesores y alumnos? para que pudieran dirigirse hacia ese mundo que querían? La primera herramienta fundamental era cómo podemos tomar conciencia del lenguaje. Y ahí aparecieron las maravillosas listas de comprobación. Es decir, las listas de comprobación... ¿Qué es una lista de comprobación? La lista de comprobación básicamente es tomar conciencia absoluta del lenguaje. Una lista de comprobación venía de otros ejemplos. Las listas de comprobación son las listas que tienen, por ejemplo, en la cabina de los pilotos de los aviones, que se chequean si tenemos el depósito de gasolina lleno, si los flash están llenos, si el tren de aterrizaje está en su orden, si las puertas están cerradas. Se chequea. Una lista de comprobación es comprobar aquello que nos puede llevar a veces al desastre. Por lo tanto, lo primero era detectar los errores más comunes que se podían producir. Una lista de comprobación tenía que ser muy sencilla. No puede durar más de 90 segundos o 120 segundos. Estamos hablando de menos de dos minutos. Puede haber muchas listas de comprobación, pero cada una de ellas no puede durar más de 90 a 120 segundos. Tercero, tienen que ser muy precisas, tienen que ser exactas, tienen que decir y definir aquello que se está chequeando. Por lo tanto, tienen que estar muy claras. Es decir, escritas, para que luego las hagamos, pom, pom, Sí, no, sí, no, sí, no. O sea, el padre va chequeando, el profesor va chequeando y el alumno también lenguaje, y el el también va, chequeando. va chequeando su propio lenguaje. Va chequeando su sea, propio lenguaje. Se dando cuenta de los errores que cometen en el lenguaje. Era muy divertido con los padres, eso, eso habría que verlo, es decir, qué errores dicen. Decimos muchos tacos, pero bueno, ¿cómo podemos vivir en este mundo? Es tomar conciencia. La lista de comprobación... ¿Las eh, elaboraron ellos mismos? Las elaboraron tanto los padres como los profesores, en lo cual tú contribuiste muchísimo, y eh, los alumnos. Es decir, si no tomo conciencia, no puedo cambiar mi lenguaje. Si no sé cuáles son los errores de mi propio lenguaje, si estoy diciendo tacos nada más levantarme por la mañana, si estoy diciendo que eres un inútil, que no lo vas a conseguir, que estás yendo por mal camino, que llegas tarde y al final llegas con mala cara, y todo el rato es ese lenguaje que tengo y no tomo conciencia porque me sale natural. Nadie me ha dicho que yo tengo que reflexionar sobre el lenguaje. Nadie me ha dicho que el lenguaje es importante para construir el futuro. Por tanto, las listas de comprobación son lo que te hacen tomar conciencia de ese lenguaje. Sí, pero si no tomas conciencia de los errores más comunes, no vas a poder cambiarlo. Es muy complejo que lo puedas cambiar. Entonces, el proyecto es, elaboramos una lista de comprobación, uh -huh. lo elaboran los propios colectivos, la llevan a cabo uh -huh. y el objetivo final, una vez elaborada y una vez puesta en marcha, sería transformar el lenguaje. Es decir, la capacidad de elegir palabras para tener autonomía. Pero también teníamos que implicar todos los niveles emocionales que existían. Por lo tanto, hay emociones evolucionadas. Si empezamos a coger a Bárbara Fredrickson las 10 emociones evolucionadas que ella tenía. y vamos a intentar aplicarlas en el aula. La admiración, el orgullo, el interés, la alegría, el amor. Es decir, vamos a ver cómo las podemos aplicar en el aula y vamos a empezar a trabajar hacer cosas, ejercicios y actividades que pudieran implicar al chaval y a, a los alumnos y tanto al profesor un esfuerzo mínimo, porque yo quitaría la palabra esfuerzo, sino que se hiciera como algo normal. Por ejemplo, pusimos una caja de valentía en, en, en la mesa. Y en esa caja de valentía lo que les pedíamos a los chavales, pero también a los profesores y a los padres que puedan llevar en casa es que ¿en qué voy a ser valiente hoy? Una vez que ya he detectado el lenguaje, ¿en qué voy a ser valiente hoy? Voy a ser valiente en decir menos tacos, como decían algunos chavales. Voy a ser valiente en decir gracias a alguien por algo. Voy a ser valiente en dar un reconocimiento específico a alguien. Voy a ser valiente en no insultar a alguien. ¿En qué vas a ser valiente? Entonces iban poniendo, iban echando en qué voy a ser valiente hoy. Se trata de que cada día seamos valientes en algo y luego se recogía en lo que éramos valiente y se repasaba. Eh? se repasaba eh, en que había sido valiente y si no había sido. Por ejemplo, una chica decía, voy a decir -me menos tacos, joder, hoy sigo diciendo los mismos tacos, pero había tomado conciencia. Una de las cosas también que decíamos y que parecía muy importante a los profesores es que el sentido del humor es clave. No hay que dramatizar. Es decir, esto simplemente es un aprendizaje, no estamos enseñando nada. Si lo que estamos intentando es que aprendamos juntos. Yo aprendo a ser valiente como profesor, yo aprendo como padre a ser valiente y como alumno puedo aprender a ser valiente. O sea, que, que el proyecto no solo comprobo mi lenguaje, mm. sino que además al comprobar mi lenguaje descubro que hay palabras que no son beneficiosas en el aula o en la casa, en el caso del padre. Y además una parte muy importante que has dicho, que introduzco un nuevo lenguaje en el aula. Cuando empezaron con las listas de comprobación volviendo a ellas, los chavales empezaron a dar cuenta del lenguaje que tenían en casa. El lenguaje de sus padres, la cantidad de tacos que dicen, la cantidad de gestos que implican, te voy a dar. Algunos de repente decir no, a mí me han dado. Es decir, que en lo cotidiano existen cosas que lo dejamos como si fuera algo natural y de repente empieza a tomar conciencia, pero una conciencia diferente. De eso no tiene por qué ser así. ¿Cómo puedo cambiarlo? Y ahí sí que hubo herramientas por parte de los profesores de Tania, por ejemplo, de Tania Gold, que decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar? De alguna manera esa sensación de que habéis percibido un lenguaje que no es el adecuado, que es agresivo, ¿cómo puedo cambiarla. Y de repente se introduce una de esas nuevas emociones que aparecen en Barbara Fredrickson, que es la admiración. ¿Y qué admiráis vuestros padres? Es como reconciliamos, a través también del lenguaje, el otro lenguaje que ha habido ahí. Y de repente los chavales empezaron a admirar de sus padres cosas, empezaron a escribir qué admiran, empezaron a traer fotografías de sus padres y a decir por qué les admiraban. Por qué admira a sus hermanos? Eso es fundamental. Es decir, hacerlo visible. El lenguaje positivo lo que hace es visible. El lenguaje se, se inventó para ver, pero hay que hacerlo visible. Hay que notarlo. Hay que poner imágenes. Hay que poner palabras. Y de repente, bueno, el like diríamos sería fascinante y fantástico quitemos el like que apareciesen imágenes y palabras. Y de repente, la admiración se construye y se construye como un elemento básico para reconciliarme con aquello que antes. Ni me había dado cuenta que era tan importante y que ahora que me doy cuenta que es importante, es decir, que no me insulten, que no me digan que no sirvo para nada, que soy un inútil, que me levante la mano y me amenacen o que me peguen para decirme, bueno, yo te respeto y voy a utilizar el lenguaje. Y el lenguaje lo utilizaban en casa y cambiaban la conducta y el comportamiento de los padres también ellos. Es decir, el alumno, cuando se da cuenta de que su padre hacía de una manera determinada un tipo de lenguaje, Luis, ven, ahora voy, y no venía, que vengas, ahora voy, de repente dice, bueno, voy a ir, y cuando voy, se cambiaba la conducta y decían si es que ha cambiado la conducta en mi casa yo controlo mi casa ahora si voy la gente de mi padres es más amable mis hermanos también y todos disfrutamos más una de las grandezas del proyecto es la solución a uno de los problemas de la escuela uh -huh. que es la interacción familia escuela uh -huh. lo que hace el proyecto es crear un puente uh -huh. o sea, sí. ayudar al padre y ayudar al chaval a conectar con sus padres y al revés y ayudar a los padres a conectar con la escuela es que somos una unidad Pertenecemos a algo más grande. El proyecto de, 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 de las listas de comprobación, pero el proyecto era para todos, era para tanto para las familias como para el profesorado, como para el alumnado. Todos tenían el mismo objetivo, tomar conciencia del lenguaje para regularlo y tener dominio sobre él y para que la vida sea mejor para ellos, sus historias personales. Ese era el objetivo global. Empezamos con preguntas, pero luego pasamos a acciones muy concretas, acciones que se, eran, eran acciones útiles. Es decir, por ejemplo, también les pedíamos, oye, define tu vida en seis palabras. A los chavales, eso es un ejercicio muy antiguo que se hacía y se llevaba. Y de cómo define tu vida en seis palabras. Les hace pensar cómo es su vida en seis palabras. Les hace la concreción del lenguaje de las palabras. Eso es interesantísimo, como lo decían. Resumen, ¿no? Eligen, sí, elige, elige una a una. Entonces, de repente, uf, está ahí. Nosotros nos hemos basado muchísimo en todas las investigaciones de la psicología positiva, de Martin Seligman. Una de las cosas que se dice en psicología positiva que está demostrado, fundamentalmente, es que si nosotros somos capaces de dar... Tres agradecimientos diarios diferentes durante 21 días, eso va a hacer que nuestro cerebro empiece a buscar la parte favorable. Tres agradecimientos significa diferentes. Pues hoy me he duchado con el agua y la temperatura estaba adecuada. Hoy he sacado a pasear a mi perro. Hoy le he dicho a mi madre gracias. Pero no puedes repetirlo. Por lo tanto, van a ser 63 agradecimientos diferentes durante 21 días. Hay gente, profesores, hay padres y madres en el, en el Instituto Familias, que eso lo han puesto, han hecho un mural en su casa con agradecimientos que dura ya todo un año. Y lo han colgado en el muro, ahí en Facebook. Lo han colgado. De repente se dan cuenta que ser agradecidos y, y mirar el mundo desde el agradecimiento cambia la perspectiva, cambia las relaciones conmigo mismo y con los demás. Eso es fundamental. Sí. Y los chavales empezaron a poner agradecimientos. O Esas 63 agradecimientos pueden cambiar tu vida. Si sentís agradecimientos, cambia tu vida porque hace que tu cerebro, de alguna manera, empiece a buscar el lado favorable de las cosas. Ese, ese esfuerzo a, a la tarde-noche de buscarlo individualmente, lo puedes hacer en familia, pero lo puedes hacer en aula, ¿qué podemos agradecer hoy? Porque en el fondo podríamos decir, ¿qué hemos aprendido hoy? Si decimos el aprendizaje como agradecimiento, ya estamos dándole un pequeño vuelco a las cosas. Ver las cosas desde otra clave. Eso es. Doy fe durante todo este año que se han conseguido grandes cosas hay una cosa que también es importante por ejemplo con otro ejercicio que hacíamos muy sencillo las palabras duelen son físicas es decir cuando sientes alegría dónde sientes la alegría ¿En qué parte del cuerpo claro tu sistema nervioso tu cerebro está dando órdenes es decir nosotros impacta y de repente vas. ¿Eh? nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues, bah, nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? ¿Mm? Entonces, claro, de repente también lo sientes. Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiembla las piernas. Y que un no, pues te hace mucho daño. Pues lo, lo, ponemos, lo somatizamos, pero lo ponemos físicamente. Hacemos una silueta y ponemos en esa silueta dónde nos afectan las palabras. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y eso son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Y funcionan diciéndote muchas cosas a tu cuerpo. Te sanan y pues te duelen. Sanan y duelen. Las palabras eh, lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida, por lo tanto las palabras salvan vidas los chicos tienen poco vocabulario, Ajá, sí. funcionan con muy pocas palabras. Y lo que hace el lenguaje en este sentido es ampliarles el, el abanico emocional. Uh -huh. Es distinto estar triste que estar melancólico. Por ejemplo. Les, digamos que son más rigurosos con sus propios sentimientos. ¿no? Es que si tú coges todas las palabras, es muy bonito, cuando empiezas a trabajar con ellos, coger palabras y coger todos los sinónimos y antónimos. Eso es fascinante. Tú coges una palabra y creas un árbol. del sinónimo y creas un árbol del antónimo. Creas esas palabras que al final son las contrarias. ¿Y por qué yo necesito hoy estar sereno? Cuando estoy alterado, cuando estoy irritable, cuando estoy nervioso, cuando estoy inquieto, de repente me estoy dando cuenta que lo que necesito es serenidad. Y de repente aparece la palabra serenidad en el cerebro. Poquito a poco le diremos: ¿y ahora ¿Cómo se construye la serenidad, ¿Cuáles son los sinónimos de serenidad? ¿Qué otras palabras pueden decir? No, La calma, el sosiego, la paz. Y de repente empiezas a encontrar que hay palabras que empiezan a ocupar espacio y están quitando espacio a otro. Porque las palabras en definitiva ocupan espacio. Entonces, cambian el espacio y te están dando. Lo importante es detectar que el lenguaje físico ocupa espacios sí. y nos da y nos abre espacios. Con un identifican fin, el sentimiento con la palabra. Lo sí, sí, identifican. Totalmente. totalmente. Dan nombre a lo que les está pasando. Cómo has notado tú si se ha hecho más habitable el instituto, si con las palabras positivas, con el, esas palabras habitadas, han conseguido que es lo que nosotros decimos que, que el mundo sea más habitable, si el instituto ha sido más habitable. No, esa pregunta te la lanzo. ¿Qué resultados tú has visto y has palpado en, en el instituto con? Pues mira, el fruto del proyecto, lo primero ha sido lo que decías tú, que es ser conscientes de que la mayor herramienta educativa que tenemos los docentes es el lenguaje. Uh -huh. Muy por encima de nuevas tecnologías, que ahora está muy de moda. De... No, no, la mayor herramienta es el lenguaje. Uh -huh. Ser conscientes de eso ha sido ya una transformación para el profesorado y para, y para los chicos que han podido disfrutar un poco de este, de este proyecto, y tanto para padres. ¿no? Hemos sido conscientes y lo que nos hemos dedicado, lo que queríamos dedicarnos, es a depurar esa herramienta importante que teníamos. Uh -huh. Y entonces lo que hemos querido. Es intentar depurar el lenguaje que llevamos al aula. Mm. Y hemos descubierto que los chicos, igual que se acostumbran a lo malo, se acostumbran a lo bueno. Mm -hmm. Dar la bienvenida cuando, cuando entras en el aula, despedirte. A veces olvidamos, somos como autómatas cuando entramos en un aula. No, no, somos personas. Y lo que tenemos delante son personas también. Tiene mm. que, un que haber un saludo, tiene que haber un despedirse. Tienes que explicarle lo que vas a hacer. Cuando, cuando intentas pedirles algo, lo tienes que pedir de una forma donde intentes eh, que ellos entiendan que el objetivo fundamental es que aprendan. Tienes que con el lenguaje motivar la, la, el, el, aprendizaje, el aprendizaje del, del chaval. ¿no? Y una imagen que yo llevaba cuando trabajamos en el proyecto era si las personas pueden ser habitadas por palabras, los centros. ¿Un centro educativo puede ser habitado mm. por palabras? Mm. Y sí, puede ser habitado por palabras. Mm. A un centro educativo se le puede identificar con determinadas palabras. Y esas palabras mm. dan forma al centro. El centro es reconocible desde fuera con esas palabras que has introducido. ¿Y es una cuestión de imagen? ¿Es una cuestión estética? No. Es una cuestión transformadora. Es decir, hemos visto, por ejemplo, que, que depurando el lenguaje y ayudando a los chicos a tratarlo bien es una herramienta fundamental para la resolución de conflictos. En Los equipos de convivencia, donde los chicos intentan trabajar todos los temas de convivencia, si trabajas con los agentes de mediación, el lenguaje consigues que sean mucho más efectivos en el tema de la convivencia, en el tema de la resolución de conflictos. ¿Y eso qué repercusión tiene? Una mejora general del ambiente. Y mucho del ambiente ese que se respira es por las palabras que van no, no. Viajando en el centro. Estamos intentando educar en matemáticas, en física, en química, en biología, en las nuevas tecnologías y no educar en el lenguaje, porque el lenguaje, como ya lo tenemos incorporado, no le hemos dado la importancia que tiene. Educar en el lenguaje es lo que tú dices: estás haciendo que las personas seamos más habitables, los lugares sean más habitables, el espacio en el que convivimos sea más habitable. Las palabras tienen una física que le tenemos que dotar ya de hecho. No es sujeto-verbo-predicado, no es eso. Es cómo construimos, como lo que decíamos antes, una historia. Eso es importante. Eso es, yo creo que la clave de éxito de la humanidad a futuro es que pensemos que el lenguaje no es lo que nosotros habíamos pensado, sino que realmente es el constructor, la herramienta física que puede cambiarnos. Puede cambiar los discursos políticos, los discursos empresariales, los discursos educativos. Y eso puede transformarnos a nosotros. Pero para eso necesitamos que nuestro lenguaje sea habitado: es decir, que sea sentido, que tenga alma inspiradora, la palabra. Como todo, las cosas funcionan si se ponen en práctica. Nosotros somos aquello que practicamos. Si practicamos mucho el enfado, seremos expertos en encontrar enfado. Si practicamos mucho las quejas, seremos expertos en encontrar quejas. Si practicamos mucho culpabilizar a otros, seremos expertos en culpabilizar a otros. Ahora, si practicamos la alegría, seremos expertos en encontrar alegría. Si practicamos la confianza, seremos expertos en practicar la confianza. Entonces, ¿qué practicamos? Eso es el lenguaje habitado. Es decir, las palabras aquellas que nos pueden hacer que nuestra historia de vida sea una buena historia de vida. Luis, y ahora te quería preguntar eh, como padre, uh -huh. yo soy padre, tú sí. eres padre, es padre. I, y es distinto de ser profesor, ¿no? aunque dos, son dos partes educativas importantes. Yo como padre, ¿cómo podría aplicar el lenguaje positivo? ¿Y, y qué podría esperar de ello? Eh, tú eres padre, yo soy padre, soy abuelo, tengo un nieto de 16 años, y, y, y mi experiencia, yo, aquí yo ya hablo desde la experiencia, desde dentro. Creo que cuando aplicamos el lenguaje positivo, cuando somos conscientes de las palabras que decimos, si nosotros la cogemos como una herramienta de diálogo, si el mismo proceso que lo hemos visto y lo hemos vivido en el colegio, el mismo proceso que nosotros decimos de escribir las palabras para tomar conciencia, lo puedo hacer yo con, con mis hijos en un momento dado, simplemente pedirle que redacten un día feliz de su vida, o que escriban por qué hoy están mal, o que no solamente lo digan sino que lo pongan, que lo plasmen, que lo vean. Porque de esa manera podemos recoger una palabra y con una palabra construir. Solamente una. Una palabra de la que ha dicho esa noche. Es un diálogo, es muy importante. A las noches eh, es el mejor momento casi, hasta para el cerebro decir, para conversar con nuestros hijos. Es donde más se aprende. Eh? Yo aquí quería recoger un poco las investigaciones de, de un profesor, de John Haiti, eh, que habla de la diferencia entre enseñar y aprender. Muy importante. Nosotros aprendemos, y aprendemos conjuntamente con ellos, porque lo que yo estoy haciendo cuando yo hablo a mi hijo de una manera determinada es aprender y ver su reacción. Cuando yo a él le enseño lo que ha escrito, él aprende y él sabe y se da cuenta, tomar conciencia. A mí me gustaría, un ejercicio maravilloso y estupendo para los padres cuando se levanten por la mañana, es que empiecen a recalibrar. Recalibrar los sentidos, algo tan sencillo como por ejemplo aprender a escuchar antes de levantarse tres minutos y dejar que un oído escuche lo que se escucha por la parte izquierda y otro por la derecha. Todos los días podemos ir recalibrando nuestros sentidos, porque eso significará que estaremos preparados para escuchar. Y un día empezaremos a recalibrar nuestro lenguaje. ¿Con qué palabra merece la pena que yo me levante hoy y hable con mi hijo? ¿Con qué palabra me quiero acostar hoy? Esos son tres minutos, ¿eh? no es más. Poco tiempo. Sí. Y cuando yo voy a trabajar, cuido cosas. Mm -hmm. Y parece que cuando yo me pongo las zapatillas de casa eh, y establezco mm -hmm. mi dinámica cotidiana, parece que todo vale. ¿no? Mm -hmm. Y claro, todo no vale, porque de tu interacción con tu hijo, con las relaciones que se dan a nivel de familia, el lenguaje que está ahí, es constructivo para las personas que viven ahí, en concreto para tus hijos. ¿no? Muchas veces nos dejamos eh, llevar. Eh? El mundo es así, no lo vas a conseguir. Tú que te has pensado, si te dijera yo, ya te avanzaba yo que esto iba a ser así. De repente hay muchas frases killer que nosotros estamos constantemente y permanentemente construyendo en nuestra vida. Frases killer que se nos han metido a nosotros directamente y que nosotros las volvemos a repetir. Y si yo no tengo cuidado en casa, no tendré cuidado tampoco fuera, aunque creamos que sí. Eh? El cerebro no diferencia tanto como nosotros pensamos. Entonces, la casa, la casa, yo creo que hay que hacer un hogar. Para las habitadas es construir un hogar, un hogar donde realmente haces que todo vaya creciendo. Una casa es una construcción de vida, una construcción de historias constante y permanentemente. Yo creo que la casa nos da quizá una de las mayores herramientas hoy en día para crear un buen futuro. Pues muchas gracias Luis, ha sido muy interesante. Yo creo que el trabajo que has hecho, que estáis haciendo vuestro equipo con el tema del lenguaje positivo. Eh, yo creo que es súper importante en centros educativos y es muy inspirador a nivel de la educación paternal de los padres, ¿no? Muchas gracias a, Muchas a ti. Un placer. Sí.